CTN, ADSM 1 CDMX y Transmex presentan Frankie el Regreso, capítulo 1, El Choque. De Oceanía. Todo comenzó como parte de los 11 compromisos tras el aumento en la tarifa del metro. Reparar y poner en servicio a 105 trenes fuera de servicio en 3 años como máximo. Pero de estos 105 trenes, 23 trenes fueron recuperados, aunque solo un tren pertenecía a los 105 trenes descompuestos. De estos 23 trenes recuperados, solo un tren fue reparado de los 105 trenes fuera de servicio. Los 22 trenes restantes ya se encontraban desde antes en servicio y solo se les cambiaron algunas piezas por otras usadas. Y una que otra pieza nueva para estos trenes. Pero dejemos atrás esto y vayamos al tren que haremos mención. El tercer tren recuperado, modelo NM73 cabina CAF de motrices 576-577. El único tren que realmente fue recuperado, tras 5 años detenido por falta de refacciones. Recuperado por los trabajadores del STC y nombrado por ellos como Frankie. Fue puesto en servicio el 7 de febrero de 2014 en la línea 7 del metro. Tiempo después, por diversas fallas, fue mandado a línea 5 a brindar servicio. Todo transcurría de manera normal en línea 5 y el tren 576-577 ya llevaría más de un año en servicio. Nada ni nadie se imaginaría que días después ocurriría algo inesperado y trágico. El 4 de mayo de 2015, después de un día soleado, por la tarde comenzaron fuertes vientos y, con ello llegó la lluvia. Pasadas las 6 de la tarde, la lluvia se intensificó en la zona cercana al aeropuerto de la Ciudad de México. La visibilidad por la intensa lluvia, era muy poca o nula. Haciendo que automovilistas reducieran su velocidad o se detuvieran totalmente. Pero no solo ellos se vieron afectados, también el STC Metro. De mayo de 2015, 6:05:30 de la tarde, el tren 04 arriba a la estación Oceanía. De la tarde, el tren 04 de motrices M075-M120 hace la apertura de puertas. De la tarde, el conductor del tren 04 cierra las puertas y se dispone a avanzar. El tren 04 avanza constantemente a baja velocidad para salir de la estación. El conductor del tren 04 detiene por un momento la marcha del tren, cuando se percata de un objeto metálico en medio de la vía. Vuelve a avanzar por un momento, pero se vuelve a detener. Esto es lo que registró la cámara de vigilancia, que está afuera de la estación Oceanía. We'll be right back.
Recordemos que el tren 04 se quedó detenido sin salir por completo de la estación A. A partir de este momento se ve al tren 05 aproximarse a media velocidad. Este es el instante en el que entra a la estación. Conductor del tren 05, al no poder frenar, decide arrojarse del tren en movimiento, en cuanto entra a la estación. Este es el momento exacto del choque entre ambos trenes. Veamos ahora la cámara del andén. Están sacando a toda la gente del metro. ¿Cómo irse? Ah, mira, acá ya les.
Igual están los bomberos arriba de este vagón. Ya hay, pero más ya. Más tarde. Mira, se estrelló el metro. No, ya hubo. Se estrelló el metro. Oye, no manches. Mira, todos, mira, hasta acá se me tira. Mira, mira. Empezamos a sentir lo que es ver el granizo, estaba muy fuerte la lluvia. Cuando bajó, iba rápido, no era la velocidad normal para cuando está lloviendo el metro. Al llegar no disminuía la velocidad y lo que pasó fue que se impactó con el tren que estaba enfrente, que al parecer iba saliendo porque se ve que la mitad ya estaba fuera de la estación. Empezamos a ver si estaba el chofer, pero no encontramos. Estaba destruida la parte donde viene el chofer, la cabina, y no lo encontrábamos, no sabemos, yo no sé qué pasó con él. Los heridos se quedaron unas personas, usuarios. ¡Hay que ayudar a la gente! Angustia, desesperación y caos se vivió durante este trágico accidente. ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay que ayudarlo! Pero, ¿a qué se debió este accidente? ¿Y cómo ocurrió? No te pierdas nuestro segundo capítulo.